Hay gente que piensa que una fotografía está terminada cuando la tenemos en un formato tangible, en este caso en papel. Hoy me ha llegado de mi laboratorio pues unas copias que pedí y bueno, pues me ha llegado esta foto que tengo ahí en el ordenador. Bueno, esta foto y algunas más, ¿no? De una sesión que tuve, ¿no? Que hice utilizando pues mantón de Manila y esta silla, que esta silla se llama jamuga. Esta es una jamuga, esta es una silla de madera en forma de tijera, ¿no? Que se montaba en lo que son las caballerizas, ¿no? Para subir a las mujeres, ¿no? Y bueno, pues hicimos esta sesión pues con la silla, con el mantón de Manila y aparte, pues bueno, hicimos más fotos. Y ahora, pues bueno, lo que os quiero enseñar, aparte de, bueno, pues la foto ya aquí sacada en papel, ¿no? Que ahora veréis cómo las hice, ¿no? Este es un formato de un 30-40, ¿no? Con la R7. Una sesión, bueno, pues con mi cámara, ¿no? Ya sabéis que, bueno, pues yo utilizo la R7, tanto para fotografía de estudio como para fotografía de naturaleza, ¿no? Que también, pues, aquí tengo unas copias, ¿no? De, bueno, esta en concreto, pues, esto es Milano. Y esta no la hice con la R7, esta la hice con la 7D. Con la 7D. Ya, es una foto ya que tiene bastante tiempo y bueno, la tenía ahí y digo, pues bueno, ya que voy a pedir copia, que aquí tengo más, no la quiero enseñar porque bueno, eso lo veremos en otro vídeo, otra copia de otra sesión, ¿no? Y bueno, pues para que veáis, pues bueno, más o menos, este sí es con la R7, ¿no? Una perdí en el, un pájaro perdí en el campo, creo que se ve bien, ¿no? En fin, ¿no? Y pues bueno, con la R7 y con el 400, mi objetivo 400 F56, ¿no? El 400 fijo, ¿no? Y bueno, pues hoy lo que vamos a ver, pues va a ser esta sesión, vaya a ver cómo hice esta fotografía y bueno, y voy explicando poco a poco, pues los parámetros y lo que utilicé, tanto en flashes como, bueno, como he dicho antes, ¿no? El tema de la silla, ¿no? Mantones de Manila, ¿no? Y sin más, bueno, no me enrollo más, vamos a ver el vídeo y lo vamos comentando. Venga. Bueno, pues esta es la primera parte de una sesión donde hicimos dos cambios. Primero hicimos las fotos con los mantones de Manila y con la silla esta, con la silla que se llama, vuelvo a repetir, jamuga. Y bueno, como veis, un fondo blanco y utilicé tres flashes. Dos flashes, el esquema pues es en forma de espejo, ¿no? Un flash enfrentado a otro, ¿no? Para conseguir así volumen, ¿no? Y otro flash cenital para darle luz al pelo. Como estáis viendo, pues como he dicho antes, tengo el esquema en forma de espejo, dos flashes de la marca Metz. Son los BL400 de 400 vatios, uno con un octavoz de 95 centímetros y el otro flash pues con una ventana rectangular de 60 por 80. La luz cenital, la que tengo del pelo, pues la tenemos con un reflector, una campana de 15 centímetros. La potencia de los flashes, bueno, pues no voy a dar tampoco parámetros de potencia de flash porque, bueno, esto pues va a variar según, pues, bueno, también los parámetros que tengamos en cámara. Yo no utilizo fotómetro, ¿no? Yo hago lo que es prueba, lo que es ensayo y error, aunque ya tengo lo que es la luz bastante estudiada, ¿no? Y ya la tengo bastante, digamos, controlada, lo que es mi pequeño estudio que estáis viendo, ¿no?
Y normalmente, pues bueno, las potencias, estos flashes, como digo, son de 400 vatios. Y bueno, no los pongo ni a, bueno, un poquito menos de la mitad de potencia, ¿no? Es la que yo utilizo para estas sesiones. Los parámetros en cámara, eso sí, bueno, pues como siempre, un F8, una velocidad de 1 partido por 200 y el ISO 100. Estoy fotografiando con la R7 y el 24-105. El modo de obturación, pues no lo tengo en mecánico, lo tengo en modo de obturación en electrónico a la primera cortinilla. También la cámara la tengo pues conectada con la tablet por mediante wifi o bluetooth, que la podemos conectar, y así pues también pues podemos ver la foto, lo que es nuestra tablet, ¿no? También pues podemos utilizar lo que es un cable, ¿no? El tethering, ¿no? Y conectarlo a un portátil y así para ver y comprobar lo que son las fotos. Yo, como digo, lo tengo por wifi o bluetooth, según, y mando la foto a la tablet. Eso sí, en la tablet pues ahí salen las fotos, digamos, a menos resolución, ¿no? Nos las carga automáticamente ya con la aplicación de Canon, ¿no? Que la tengo en la tablet, ¿no? La aplicación de Canon para que se conecte a la cámara, pues ahí me la va cargando, pero eso sí, la resolución y el tamaño pues me lo disminuye, ¿no? Porque si no, pues imagina una sesión de esta donde hacemos muchas fotos, pues nos cargamos lo que es, no es que nos carguemos la tablet, sino la memoria de la tablet, pues la llenamos enseguida, ¿no? Y bueno, la verdad es que así está bien, ¿no? Porque así vamos viendo lo que es la fotografía en la tablet y bueno, pues la vemos más grande y podemos ir corrigiendo fallos o viendo fallos y viendo, pues bueno, lo que son las posturas, ¿no? Y en definitiva, ¿no? Perfilando y perfilando y ajustando lo que es la foto final que queremos conseguir. En cuanto a lo que se refiere ya la edición de la fotografía, pues como sabéis, y si no lo sabéis, pues bueno, os lo digo yo ahora, no soy de mucho retocar lo que son la fotografía. Me considero más bien purista, ¿no? Aunque muchas veces, pues bueno, en este tipo de fotografía, ¿no? En lo que es fotografía de estudio, digamos que sí hay que hacer a lo mejor pequeños retoques, ¿no? Como por ejemplo, si estamos haciendo una fotografía a una modelo o una persona, ¿no? Pues que por lo que sea, pues tiene un arañazo, pues eso sí se lo quitaremos de la piel, ¿no? O si estamos haciendo así como un semidesnudo, ¿no? O cualquier espinilla, ¿no? Que tenga si estamos en tema de retrato, pues cualquier espinilla, pues eso sí lo quitamos. Pero en definitiva, lo que es en general, no me gusta hacer lo que son retoques, ¿no? Entonces, pues lo que estáis viendo es prácticamente lo que sale en cámara, ¿no? Y eso sí, como siempre digo, yo siempre intento, pues bueno, pues poner las luces, ajustar la cámara y ajustarlo todo para que, bueno, que me salga la foto terminada. Será por también todo esto, pues será, pues bueno, no sé si es una manía o la ética, ¿no? De cada uno, ¿no? Yo me considero purista, ¿no? Y sobre todo en fotografía de naturaleza, pues ahí sí es verdad, pues que ahí no hacemos ningún tipo de retoque, lo que sale es lo que hay y lo que hay es lo que sale. Pues
hasta aquí la primera parte de, bueno, pues en esta sesión pronto paramos la segunda, ¿no? Con otro cambio, otro look y otro esquema diferente. Y también, pues, veremos los resultados finales, ¿no? Por supuesto, en papel. Aquí detrás ya tengo yo, pues, las fotografías con las que me quedé de esta sesión que hicimos con María, con los mantones de Manila, con la silla. Y bueno, pues ya aquí están para disfrutarla. ¿Y cómo disfrutamos esto? Pues así, ¿no? Viéndola, ¿no? Y por supuesto, pues con nuestro cafelito que no puede faltar. Dos cosillas. Primera, una pregunta a todos vosotros. ¿Qué preferéis? ¿La fotografía así en papel o en formato digital, ¿no? Hoy en día que, bueno, en esta era digital, ¿no? Que tenemos el gatillo fácil, el dedo, que se nos va. Yo las prefiero así en papel, por supuesto. Aquí están los resultados. Y la segunda cuestión, pues bueno, cualquier duda, cualquier cosilla, ¿no? Referente, pues, a la fotografía de estudio, bueno, pues, a cómo hemos hecho esta sesión, esta foto, cualquier cosilla o en relación con la cámara, ¿no? Que muchas veces, pues, me preguntáis también por la cámara, con la R7, ¿no? Que suscita tantas preguntas y tanto, bueno, en fin, ¿no? Pues cualquier cosilla, como digo, pues me lo dejáis por los comentarios, que bueno, que lo suelo leer todo, lo leo todo, ¿no? Y si tarda un poquillo más, pues bueno, porque como siempre digo, estamos ocupadillos, ¿no? Y en fin, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo, en la segunda parte del siguiente vídeo de la sesión de fotos, donde, bueno, pues veremos más cosillas. Con que hasta pronto.